Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagalán, chicos, vamos a continuar con Hetrix y nuestra exploración en el fondo de la Tierra, tratando de encontrar más materiales útiles para nuestra aventura épica. Así que bueno, hemos logrado encontrar algunas cosas. No ha sido demasiado, pero creo que vamos bien. Creo que sí, vamos bien con el avance. Hay que seguir buscando nada más. Probablemente encontremos más material. Entonces, yo creo que después de este como pedazo que estamos sacando, voy a ya bajar un poco más al piso 11 y ahí voy a empezar a buscar diamantes, para ver si es que podríamos. Miren, fíjense que nos encontramos diamantes. Bien, es bastante útil esta forma de excavar. Si se dan cuenta, este no es el piso 11, que supuestamente el piso 11 es el más poblado de diamantes. Este es el piso 3, si no me equivoco. No 3, bueno, 39, pero aún así hemos encontrado diamantes. Y ahora lo ideal de esto sería, si encontraste diamantes por acá, la idea sería ver si es que hay más diamantes, pero por lo que veo no lo hay, así que voy a sacar simplemente eso y dejar esto acá, ok. Entonces ya bueno, encontramos 3 diamantes más, es bastante. 5, 6, 7, 8 diamantes. Igual no está tan mal, ¿no? Para hacer el inicio, ¿no? Así que veamos. Este es el inicio. Así que bueno. Vamos, pero luego igual voy a bajar. O sea, ahora, terminando esta tubería que estoy haciendo, voy a cambiar un poco de ruta. Más carbón, muy útil también. Y nos iríamos al piso 11, que es el piso donde ya hay lava. O sea, que generalmente es el piso donde están los dungeons. El piso 11 ya siempre se ha hablado de esa forma. O sea, se ha hablado de que el piso 11 es el piso donde vas a encontrar Etherstone o no sé si estoy diciendo bien los nombres, pero sí, ahí vas a encontrar los dungeons y el diamante, probablemente mayor cantidad que acá. Acá también puedes encontrar y todo el tema, pero no va a ser la cantidad que vas a poder encontrar allá. En estos pisos generalmente vas a encontrar más hierro y más carbón. Entonces vamos a ver. Ahí me quedó algo un poco. Siempre es bueno revisar bien, la verdad, chicos. Que no se les pase nada, porque por eso es que esta forma es tan útil, porque abarca, solamente deja 2 espacios. O sea, eso quiere decir de que si en esos dos, o sea, podrías perder 2 espacios de mineral, que es muy poco, la verdad. O sea, lo que podrías perder si es que perdieras esos 2 espacios, que generalmente yo creo que no se pierden, pero es la forma como más buena de minar, ¿no? Miren, fíjense, nuevamente diamantes. Esto sí es suerte, la verdad, es suerte. No, en ningún episodio, se los puedo asegurar, en ningún maldito episodio hemos encontrado tanto diamante. Voy a ver una cosa, porque la verdad que me parece que ya nos pasamos del límite. 1, 2, sí, hice solamente 2. Y acá hice 2 y ahí no lo terminé. Fíjense que sí, ya nos pasamos. Voy a unir las tuberías, porque para poder saber qué es lo que estoy haciendo, la verdad que no sé.
Entonces, o sea, créanme que tanto como para allá o sea, para los dos lados es bueno. Fíjense que ya nos pasamos, pero no importa porque podemos seguir para allá y es lo mismo. O sea, yo si quiero agarraría dos y cavaría aquí para allá, ¿no? Y haría lo mismo, exactamente lo mismo. Y abarcarías más incluso de lo que abarcarías solamente de un lado, ¿no? O sea, podrías hacerlo de los dos lados. Entonces, vamos a dejarlo un rato. Ok, acá hay una cueva, fíjense, hay una cueva. O sea, esto ya es parte de una cueva. Entonces vamos a sacar el diamante tan valioso, obviamente. Con nuestra pica. Wow, acá sí es, esto es una mina bastante grande de diamante. O sea, una beta, ¿no? Bueno, no es una mina, es una beta. Una beta bastante grande de diamante. Y voy a revisar acá también la beta, qué tal está, y está bastante grande también. Sí, está bastante grande. Entonces, una de las cosas que nos falta, yo creo, es comida. No tenemos comida, y eso no nos va a dejar avanzar. Ya hemos encontrado, bueno, tenemos bastante diamante, la verdad. 13 diamantes, bastante, a mi parecer. Me da un poco de miedo entrar aquí, así que voy a probablemente... Tengo medio corazón. El medio corazón es muy poco para arriesgarse y perder tu cuerpo. Así que voy a subir. Y yo creo que todavía no voy a bajar al siguiente piso. Voy a quedarme por acá todavía y seguir explorando, ya que nos ha ido bastante bien. ¿Qué hace Zen? Nos ha ido bastante bien ahí. O sea, aquí probablemente encontremos más diamantes. Pero claro, necesitamos comida. Sin comida no hay forma de que nos vaya bien, ¿no? Podríamos tener mucho diamante, pero no es tan útil si no hay diamantes, ¿no? O sea, si no hay comida. A ver. Pues ya podríamos crear prácticamente una armadura completa de metal o de hierro, mejor dicho. Tenemos esta pequeña granja, pues probablemente sea el momento de poder explorar un poco e ir en busca de comida, yo creo. Ahí hay chanchitos, así que voy a matar estos chanchitos para alimentarme, pero yo creo que más que matar animales, la ciencia de la supervivencia aquí siempre ha sido las semillas. O sea, creo que ese es como lo más útil, ¿no? Podría cocinarlo y obviamente me daría un poco más, pero por ahora no quiero hacer eso. Quiero simplemente comer y ver qué es lo que podemos curarnos. Miren, fíjense, un pájaro ahí arriba. Entonces vamos a comer nuevamente. Ya nos hemos llenado. Allí hay gallinas. Eso es algo súper importante. La gallina es un animal que yo no aconsejo matar. ¿Por qué? Porque claro, les puede dar huevos. Como el huevo que me dio recién. Y aquí creo que está bugueada la gallina. Fíjense que está metida ahí abajo. Así que la voy a ayudar un poco a que se desbuguee. Sí, ya está. Ahí está. Ah, sigue bajándose. Bueno, no importa, la voy a dejar ahí. What the fuck, un cocodrilo, chicos. ¿Qué es esta mierda? Cocodrilo. Pues voy a pegarle. Probablemente sea agresivo, está claro. Pero bueno, nos dio ¿qué nos dio? Carne, perfecto. Y un... Parecía que eso también es carne. No estoy seguro, la verdad. No es carne. Bueno, pero igual te da comida, así que eso es bueno. Y otro de los materiales importantes como para realmente avanzar es la caña, o sea, el cáñamo, que es el azúcar.
Entonces tal vez me gustaría tener... Yo creo que me gustaría sacar un poco más de madera. No tengo madera, voy a aprovechar el día para sacar madera. Se me va a quebrar probablemente esta. Pero como ya hemos visto en episodios anteriores, aquí solamente requieres picar... Miren, ahí hay oro. Requieres picar solamente el final, y ya picando el final vas a tener el resto del árbol completo, así que no es como problema en eso. Y ya hemos sacado el oro y ok, eso está bueno. Entonces estaba viendo si estaba ahí Eevee, que Eevee es mega complicada porque te muerde y eso duele. Desde aquí no pasó eso. Fíjense que no se rompió el árbol completo. No, fíjense que no se está rompiendo el árbol completo. O sea, vamos a ver si es que con aquí sí se rompe completo. No se ha rompido el árbol completo. Voy a hacer una herramienta, la verdad. Creo que les va a ser más rápido. Entonces, obviamente esta madera ya la purificamos, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Vamos a sacar un par de palos más. Ok, me la gasté toda, no importa, vamos a dejarla ahí. Y vamos a hacer nuestra hacha. Vamos a hacer dos. Entonces, por ahora, eso está bien, por ahora está bien. Y eso lo vamos a guardar acá, que ya es material que hemos sacado. Esto no. Nada de esto es puesto ahí, la verdad. Entonces, maderas y ese tipo de cosas, si son, van ahí. Vamos a poner eso, esto va ahí arriba. Bueno, entonces voy a cortar un poco más de material. Ya llegó la noche, así que igual es un poco peligroso, así que probablemente sea bueno volver. Entonces la única forma, al parecer, de cortar el árbol entero es con la chita normal, ¿no? La chita normal, si se dan cuenta, sí hace eso. Arranca completamente el árbol, o sea, vamos a replantar para que no perdamos los árboles que hemos cortado, porque si no va a quedar muy pelado, la verdad, y no me gusta que quede pelado, así que voy a plantar nuevamente árboles. Yo creo que con lo que tenemos de madera es suficiente por ahora. Probablemente ya voy a cerrar esto, o sea, voy a agarrar, meter esto acá. ¡Oh! Ok, un creeper explotó la casa, así que voy a tener que, bueno, hacer lo que quería hacer, que son dos cosas. Primero, una aquí, y la otra es meter esto acá y sacar el stack completo de madera. Ok, entonces esto va a ser solamente para tapar esto, la verdad que no me conviene que haya quedado así. No me conviene, y después necesitaría ir a explorar, la verdad, una vez que tenga la armadura completa, para poder encontrar semillas y algunas otras cosas que sean útiles. Pero ya necesito cerrar la casa porque me están rompiendo, no siempre, pero me están rompiendo, y eso es algo incómodo, la verdad. No molesta un poquito que estén haciendo eso constantemente. Entonces yo creo que si lo cierro así, y ya luego veo si es que me quiero expandir hacia arriba, la verdad, probablemente lo haga, porque si se dan cuenta, el espacio no es tan grande de altura que tengo acá. La pude haber hecho de... no de madera, la pude haber hecho de piedra, pero ya la hice de madera, así que
hay que hacer. Ya está listo. Así que nada, chicos, yo creo que eso va a ser por el episodio de hoy. La verdad, ya saben, como siempre les digo, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y si creen que realmente el canal es bueno, chicos, ya saben que pueden compartirlo. Eso la verdad que me ayudaría muchísimo. Pero solamente compártanlo si es que realmente creen que el canal es bueno, que hago un buen contenido. No me sirve de nada que compartan algo que no les gusta o que creen que es malo, ¿no? Siempre va a haber gente que va a opinar que es malo, que no es tan bueno o lo que sea, porque eso es normal y todo el mundo tiene una opinión diferente a una opinión diferente de cada uno, ¿no? O sea, al respecto de cada uno. Así que eso, ya saben, los veo pronto, cuídense.